tipo de tierra. Nosotros estamos trabajando con las enmiendas al Código Penal de Puerto Rico. No obstante, yo no voy a esperar a las enmiendas al Código Penal. Me parece que el planteamiento que está haciendo el superintendente es justo, y aquel que atente contra un policía y que eso le cause la muerte a un policía tiene que tener agravantes mayores que cualquier otra persona, en la medida que el policía está mucho más expuesto y es el que protege la vida y la propiedad de todos los puertorriqueños. Así que acabo de hacer un compromiso con el superintendente que voy a poner a todo mi equipo de trabajo para empezar a trabajar una ley especial y aumentar las penas a aquella persona que atente contra un oficial del orden público. Pero eso tiene que venir acompañado a todo lo que estamos haciendo. Mayor recurso, mayor tecnología, que tenga los elementos para atacar al criminal, para defenderse contra el criminal, que es lo que hemos hecho con el plan de seguridad 360 grados que la Cámara ya ha ido trabajando. Pero mañana el gobernador firma una ley de autoría también de la Cámara donde crea el Fondo Especial de Adiestramiento y Tecnología. Ese fondo debe llegar a unos 50 millones de dólares, pero inmediatamente con las medidas que lo acompañan debe generar unos 10 millones de dólares adicionales a lo que ya tiene el superintendente. Y con ese dinero es para eso mismo, adiestramiento y tecnología. Y tecnología incluye chalecos antibalas modernos, especiales para proteger a la uniformada. Así que eso ya lo estamos haciendo. El trabajo en conjunto que hemos estado haciendo el coronel, este servidor junto al gobernador, para atender el crimen en Puerto Rico, ya está dando resultados, pero también hay que darle más fuerza al oficial que se sienta protegido, no solamente por tecnología, por leyes a su favor, y creo que es hora de así hacerlo.